Nuevo Resident Evil, chicos. Oh, sí, señores y señores. Al fin se acabó mi... Oh, mi osadía, por mi osadía. No es ni una estupidez de haberme roto la mano. Ya no está tan rota, ya la puedo usar. Ya puedo mover muchísimo mejor el... mi manita. Así que ya vienen más playthroughs. Oh, sí. Recuerden otra vez, no se caigan por las escaleras. Muy feo. Quiero mandar un saludo muy especial a Jaime Noel Toro Montaño, a la familia Montaño. Muchas gracias, Doc, por haberme curado mi brazo, por curar... pues, por operarme, más bien. Pero bueno, chicos, muchas gracias. Un abrazo a Jaime Noel Toro Montaño. Gracias, mi nuevo suscriptor. Espero que te guste este playthrough. Si quieres ver algo, por favor, no dudes en decírmelo. Ponlo ahí en los comentarios. Y gracias por compartir, chicos. Más playthroughs, por favor, agradezcan. Y habiendo dicho eso, no perdamos el tiempo. Empezamos la saga de Resident Evil 0. ¡Y a darle! No, no me va a dejar. No quiero dejarte. Ya, quiero empezar. Hace mucho que no juego New Game. Ahora, no sé jugar Resident Evil y no sé qué cosas tenga, así que lo voy a poner en modo normal y ya veremos cómo vaya. Resident Evil Zero. Zero. Ok, el display va a ser white. El control alternado, no sé qué significa. Voy a jugarlo como en la nueva versión y los subtítulos están on. ¡A darle! ¡Dale, diría Pitbull! ¡Dale! Ah, creí que tiene que narrarlo yo. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? Oswald Spencer. And how was the T-virus created? Encontraron el... ¿Dónde se encontró el virus T? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Y les voy a dar también el playthrough de Resident Evil 1, chicos. La saga completita. Raccoon Forest, 8:17 de la noche. ¿En qué piensan? ¿Y esa chica? ¡Bésame! ¡Qué miedo con eso, eh! Dos horas después, arriba del bosque Raccoon. Simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have been able to do. Se parece al de Left 4 Dead. Ellis, creo que se llama. Bueno, que todos están bien, ¿no? Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look. Captain. What happened? Order for transportation.
prisoner Billy Cohen, ex lieutenant, 26 years old. Austin, 26 años, ¿en serio? Death, July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Estaba leyendo eso. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Enrico. Todos sabemos cómo va a terminar. Enrico, mi tocayo. Oh, mi preciosa Rebeca. ¿Qué te pasó? ¿Nunca volviste a salir después de la Ensenada Calibán? Estoy hablando de los libros. Para los que no los han leído, yo los tengo, los leí. A train, man. That's some deep shit. Vayan a leer los libros. Los libros son muy buenos. Excepto el 6. El 6 es pésimo. Mejor jueguen el juego en ese caso. The door to safety is shut. There is no turning back. ¡Oh sí, chicos! Bienvenidos a Mad Resident Evil. ¡Qué bonito se ve todo esto! Ok, ¿y cómo le hago? Así hago, así apunto. Espero que no puedan ver el mouse. ¿Pueden ver el mouse? Espero que no. Nope. Pero bueno, si lo ven en este video, disculpen. Voy a tratar de hacerlo mejor. Luggage lies strained about the cabin. The seats are stained red with blood. Ok, quiere decir que tienen sangre. Lo que trato de ver es si, ¿cómo puedo acceder al menú? Ahí está. Ese no es. Ahí está lo malo que ese no es. Ahí está. Ok, es el mapa. Ok, eso es para dar vuelta atrás. W, S, R, T, I. ¿Debe ser inventory? ¿No? Ok, then. Luggage lies strewn about the cabin. Ok, al parecer también puedo usar las... ¿cómo se llama? Presiona todos los botones, Henry. Qué raro, ¿eh? This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has been executed on the promise. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Bla, 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 bla. Bienvenidos, chicos, de vuelta. Lo había estado dejando paso un chaparrón. Les dije que iba a cambiar todo. Grabé un poco antes de pasarlo a español y alternar cámaras y demás para poder jugar mejor. Y pues bueno, eso es lo que quedó. Hay una disculpa. Yo lo había grabado todo.
A menos el primer episodio ya estaba grabando, pero... Grabado, pero pues... Lo querían ustedes en español y yo lo quería también en español. Seguro que Kenneth acaba de estar desgraciado. Mientras dormía, tiene el cuerpo cubierto de una sustancia viscosa. ¡Oh! ¡Qué feo! Ok, ¿qué me llevaría de este lugar? ¿El sombrero? ¿Cómo no? A ver, me llevo el sombrero. No parece que haya nada útil nunca. Qué lástima que no puedo adelantar esto. Aquí al lado debe haber una... ¿Una cómo se llama? Se me olvidó. Esta, una habitación de salvado. Ok, esta la tinta no la quiero porque... ¡Oh, droga! Debe ser... Vean, es que ¿qué es? Eso a fuerzas debe ser algo como... Debe ser María. Órdenes de investigación. Manchas de sangre en algunas partes son ilegibles. A 8 millas al norte de la ciudad de Raycon, las montañas Arco, el centro de formación de nuestra empresa ha permanecido cerrado durante varios años. Estamos llevando un caso en estudio preliminar para su reapertura. La primera unidad de investigación ya está desplazada y ha empezado a recabar información. En estos momentos me hallo en camino para unirme a ellos. Los siguientes datos son extremos de los mentores, las de William Birkin y la primera de una investigación. O sea, el resto de documentos es ilegible. Ahora resulta... No, ya no puedo leer porque está manchado en sangre. Vámonos de aquí. Estas cosas hay que llamarlas por las que son. Loading screens. ¿No hay nada? Sí, aquí hay algo. No, no hay nada, está cerrada y no se puede abrir. Oficina del revisor. Ok. Está cerrada. Ok. Hola, tú tienes algo. Algo que brilla. El cadáver de este empleado del tren ha sido brutalmente despedazado. Tiene algo en la mano. ¡Llave del tren! ¡Oh, sí! Wow. Wow, chill. Chill, bro. Teniente a los 26. No me la creo. Me encanta Rebeca. O sea, nadie la... nadie la toma en serio. Es que es tan linda. ¿A qué pedo? Edward, ¿estás bien? Elric. Ay, yo no salgo. ¡Ay, güey! ¿Perdón? Ay, odio a los perros en Resident Evil. ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Uy! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja! ¡Baja! ¡Oh, quítate! ¿Cómo es posible? ¡Hijo de la mañana, maldito seas! ¿Cómo está mi vida? Todavía aguanto. Escasas horas estabas feliz. ¿Tiene algo en la mano? ¡Oh, sí! ¡Balitas! Zombies and monsters. Es el primer juego, de hecho, que los llama zombies. Nosotros los llaman caminantes y The Walking Dead, demás cosillas. No los llaman por la palabra zombies, algo que hay que apreciar. Ah, ok. Camino rápido. Me parece mejor los controles originales. Son mucho más amigables. En el anterior video ustedes lo vieron, me tardé un poco en entenderlos y ni siquiera les entendí. Y ahorita en este ya no voy a cometer el mismo error. Ahorita es loading screens. Hay zombies aquí, ¿verdad? Zip.
no, 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 no. No, quítate. ¿Es en serio? Ya está un poco mal, así que... Hay maletas por todas partes. Lo que yo más bien son... ¡Vean la cara de ese mono! ¡Está bien feo! Macaulay Culkin. Oh. ¿Y por qué se pensó dos veces para matarme? ¿Saben? Porque se la pensó dos veces para matarme. Es porque soy una chica. Está cerrada. La otra ni me voy a molestar porque obviamente también está cerrada. Tirado por todo el compartimiento. Los asientos manchados en sangre. Se ha utilizado, lleva el tren. Probablemente no necesitas más esta llave. ¿Quieres dejarla? Sí. Probablemente más. Qué bueno que la computadora dice eso, porque si no yo me llevaría todas las llaves de todos los lugares en los que estuviera. Me las llevaría de recuerdo. ¡Cutscene! It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Yes. Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Ah! Pues sí lo voy a intentar, fíjate. Es porque soy una mujer independiente. Chingón, ejemplo a seguir. Jenny Rivera, Belinda. Antes de cerrar el vagón del restaurante, te descomprobaba que todo el personal abandonó el compartimiento. Las puertas automáticas deberán cerrarse y se cortar su suministro en eléctrico. El general abre la puerta principal, se situada en el techo del quinto vagón. Se llevará a cabo la inspección de los vagones cuando el tren está estacionado. Si van a usarse la escalera de fondo en la segunda planta del vagón del restaurante, corporación umbral de mantenimiento. Ok, qué bueno que me avisen. Pues fíjate, te voy a enseñar cómo lo hace una mujer independiente, Billy Cohen. Mujer independiente y autónoma. Che, negas, ya me pegó de eso. Hay una comida a medio terminar. Pues yo me la comería. Obviamente ese güey es un zombie. Excuse me, sir. Sir. Hola. Oh. Acá y se lo digieren. Hola, mucho gusto. Sí, ya nos vamos. Nada más dale tanking, denle tanking. Me va a dar. ¡Me va a dar! Les dije que me iba a dar. Ahí está.
Neo en la Matrix? Little girl. Ay, cómo me gusta Rebeca. Hasta que llegue G y la ve en HD. Otra vez esa mujer. ¿Yo? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call. Justamente estoy usando un guante como el de Rebeca. ¡Ay, qué linda! Es porque está en HD. Ya del personaje. Descuiden. No hay mucho que decir aquí. En realidad solamente pueden cambiar con un personaje con la B. Bueno, al menos conmigo es con la B. Y ya soy Billy Cohen. Dos tipos de cosas pueden hacer aquí. Pasivo o activo. Si lo quieren activo o pasivo, pues... ofensivo, él va a atacar. Si lo quieren pasivo, no va a ser mucho. Solo se va a otro lado, creo. En equipo y me sigue. Cambiar, pues simplemente cambio de personaje. Puedo intercambiar con él. Por ejemplo, si quiero... por ejemplo, Rebeca está herida. No. No, prefiero ahorita a Rebeca. Solamente hay una comida a medio terminar. Salida de emergencia. Si el tren está en movimiento, hay que salir por ahí. No, así no funciona. Ay, yo puedo hacer esto, es increíble. Yo puedo animar esas animaciones. ¿Me podré caer? Cable de alimentación se ha partido. ¿Volver a unir el cable? Oh, sí, dale. Ahí está. Oh. Genial. Oh, no, genial. Tip, es mío. Y esto también es mío. ¿Qué más hay por aquí? Esta llave a mí no va a servir ahora, a ver. Hay algo atascado en la cerradura y por eso no, ya no sigue. Con algo firado podía sacar lo que tapona la cerradura. Ok. Ahora, este pequeño elevadorcito me va a servir para... para enviarle cosas a Billy en el piso inferior. Y a ver qué... lo que ahorita le tengo que enviar a Billy, yo estoy seguro. Lo que le tengo que enviar es la llave. Ahora, Billy aún no está ahí, ¿verdad? ¿Quieres pulsar el botón? Ajá. Billy aún no está, pero ahora voy por él. Es imposible alcanzarlo desde aquí arriba. ¡No es cierto! ¡Es un metro! Es más, ni un metro. Deben ser un par de centímetros. ¡Es imposible alcanzarlo! ¡A huevo, no! O sea, ¿por qué? Ay, Dios. Bueno, yo no hice los juegos y eran las excusas. Voy a hacer varios memes de esto. Ahí los voy a postear en la página de Facebook. Por favor, vayan y sigan la página en Facebook, Papita Gaming Channel. Igual que en canal aquí en YouTube. Memes de Resident Evil. Ahora, Billy Cohen en teoría debería tomar menos... menos daño. Vean, aquí está donde está Rebeca. Debería tomar menos daño y creo
No estoy seguro que sus balas hacen también más daño. No estoy seguro. Espero que sí. Ok, de aquí. Es aquí. Ahí. En la barra de barras no parece que no hay nada útil. Ok, no hay nada para comer. Ok. Es una nevera tamaño industrial. Aquí una trampilla. Que falta una, hace falta una herramienta. ¡Así! ¡Ah, con las manos! Será por el otro lado. Ah, aquí está. ¡Coger! Sí. Ok. Ya tengo la llave. ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave aquí! ¿No? Ah, de veras es para... Ya me acordé. Tengo la llave aquí. ¿Más zombies? Creo que sí. Sí, había uno. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ahora quiero ver. Quiero llevarlo. ¡No! No funcionó como yo esperaba. Ok, eso solamente... A ver si funcionaba como el Resident Evil código Verónica. A ver si podía pasarlo todo el juego con... ¡Oh, what the hell! Esperen, ¿puedo darle más alto? Lo eliminé. No quiero hacer spoilers del juego. He leído, me leí la wiki completa cuando era niño y todavía recuerdo todas las... O más o menos las partes de este juego. Así que... No, creo que... Creo que por ahí, ¿no? No, no puedo. Según yo, donde tengo que ir está... Cruzando. Oh. Oh, miren, sí está muerto. Ok. Qué recuerdos me trae jugar esto, en serio. El que quiero jugar más es el código Verónica, pero los voy a jugar en orden para ustedes. Creo que es para este. Efectivamente. ¿Quieres dejarla? Sí. Ah, miren, tengo el mapa. Ándale, ándale. Ese es el save, creo. Es la habitación del save, tengo entendido. Ok. Plano del tren. Vale. ¿Por qué no usa GPS, señores? Esto era antes de los GPS. ¿Quieres pulsarlo? Pues, YOLO. Ok. ¿Saben qué? Esto me huele a... Ay. Esto me huele a Boss Battle. ¿Qué hay por aquí? ¿Balas? Un maletín. Lo voy a dejar por el momento. Nota del revisor. Como de costumbre, la tarjeta del compartimiento del maquinista está en mi bolsa. Pero necesito la otra llave para abrir la condenada puerta. Y me parece que la he perdido por ahí, tonto. Si fuera como una llave cualquiera, pero seguro que me la devolvería. Pero esta no es corriente. La buscaré por ahí. Aunque si la encuentra, devuélvela, por favor. Ok. Según tengo entendido, ahorita voy a tener una boss battle. Así que déjeme ver si estoy preparado para ella. Absolutamente no. Ok, vamos a hacer esto. ¿Tengo espacio para guardar lo que me sobra? Sí. Ok, vamos a hacer esto. Voy a llevarme estas hierbas bellas. Voy a llevarme el maletín. Ajá. Y voy a ir a guardarlos en la caja segura. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro que es un jefe. Porque me dieron hierbas, ¿saben? Ahora, a ver, quiero ver algo. Pues no era exactamente lo que quería ver, pero bueno. Miren aquí.
Ok, no, según yo no puedo combinarlas. Efectivamente, Billy no puede combinar. Voy a dejar el cuchillo en el safe, en la habitación del safe. Y voy a grabar. Ok. Ya vi que desechar. Sí, al carajo. Ahora. Bueno, no, ¿saben qué? Voy a ir directo a obtener lo que me falta. Rebeca en teoría tiene balas. Voy a pedir esas. ¿Saben qué? No tiene sentido que los tenga aquí entretenidos. Voy a hacer una transición hasta el momento en que llegue al... al elevadorcito. ¡Transición! Ya había guardado algo, así que... datos guardados correctamente. Ahí está. Así que realmente no ha pasado gran cosa. Es el que les digo que no me fue muy bien. Que tampoco me está yendo muy bien aquí, pero pues bueno. Ahora, tengo entendido que todo esto lo puedo desechar. Ajá. Y se queda tirado. Bueno, está por aquí. Creo. Sí, vean, o sea, ahí está. Ahí hay un ítem. Es el que me dice que es un ítem clave, por así decirlo. Vean, ahí está el cuchillo. Y el maletín tiene que estar por aquí. No. No. Ah, vean, ahí está, no aparecía. No. Ok. Solamente quería saber si eso funcionaba. Ahora, Rebeca está aquí atrapada. La dejé con nada, prácticamente. Tengo todas las balas y tengo todo. Y ahora lo que tengo que hacer es dejar el Ink Ribbon. Voy a dejar el Ink Ribbon justo... ¿por qué no? Es el lugar más obvio para dejarlo. Obvio. Bueno, ¿qué les parece aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Por qué no? Tal vez hay demasiado, ¿saben? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ajá, ándale, ándale. Ahora. ¿Ahora dónde voy? Ah, de veras. Tengo que ir aquí. Ajá.
Yo no dejé nada, ¿verdad? No. Sí, efectivamente. Aquí es el jefe. ¿Qué? Pato del día, pollo asado con langostinos al jerez. Ugh. Disfruta el festín. El menú muestra a más personas en una fiesta muy animada. La fiesta llegó a su fin. La siguiente foto aparece una continuación de la primera. La gente de la fiesta se despide. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Significa trouble, problemas. Es un carrito para el servicio de habitaciones. Tiene platos. Debe ser un poco... Ah, vean, ahí hay algo. Ah, un picahielos. Este seguramente es para abrir la habitación. Bienvenido al salón elíptico. Disfrute de unos momentos de relax en nuestras instalaciones. Parecen huevos. En torno a ellos se ha formado una película viscosa. ¿Qué película? ¿Mala? Porque si es mala debe ser Resident Evil. Eres un hater, no sabes de películas. Eres ma- Oh, mamá mía. A ver, ¿cómo voy a desperdiciar esa oportunidad? A ver, ¿me la llevo? Pues, ¿cómo? Maldita sea. ¡Chin! Se lo hubiera dejado a esta Rebeca. Bueno, puedo volver ahorita por él. Si algo me voy a... ¿Puedo entrar por aquí? No, ok. Voy a llevarme balas. ¿Cuántas balas caben por cajón? Ah, miren, no, caben creo que las que yo quiera. Eso está chido. No me sirve de nada ahorita llevarme las balas para el rifle, para la escopeta. Y los kits de primeros auxilios me lo llevo también. ¡Ok! Aquí es donde viene la batalla. Ahora, creo que para este jefe solamente hay que darle en la cabeza. Acercarnos a él y darle en la cabeza. A ver si eso funciona. Vamos a contar balas. Que de nada me va a servir, ¿verdad? Pero pues... ¡Ay, qué nervios! Ahí viene. ¡Vean! ¡Todas se las rompieron! ¿Estaba sobre el tren? ¿Por qué no lo vimos antes? ¡Qué pin miedo! ¡Ah! 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, ya! ¡Recarga! Ok, 14. Otra vez, 13. Así me lo voy a llevar. 11. ¡Ya muere, mi chejo! 11, 10, 9. Vean, hasta las garras ya están medio mal. 8. Me sorprende que no use su cola para atacarme, ¿saben? Esa cosa debería ser súper venenosa. Chin, se me olvidó cuántas balas llevo. Pero al menos la animación del propio personaje muestra cuántas llevo. Digo, cuando falten. Cuando ya no tenga balas. ¡Muérete ya! Ah, miren. Creí que sería más difícil. ¡Muerto! Aún me puede dar, aún me puede dar. Eres un estúpido. Perdón por las palabrotas, chicos. Vean el tamaño de este bicho. Yo ni a mentadas jamás, ni por un millón,
¿De suscriptores? Me acercaría a ese bicho. No, 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 ese bicho está muy, muy feo. A ver. Pues bien, prácticamente no... No gasté nada, voy a tener que volver a esta habitación solamente por los ítems que faltaron. Y por este. Sí, voy a tener que volver por este. Por este ítem, porque tampoco lo puedo agarrar. Bueno, ya que chicos, espero que les haya gustado matar a este bichejo. Próximamente más videos de Resident Evil 0. Habiendo dicho eso, chicos, ¡ah! Los quiero, los aprecio y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.